cariño que se rajó, le tiraste mi corazón, hecho pedazos por su dulce, por el primer pato roto y tu abrazada, con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque esas son las mujeres, cuando el hombre no les quiere, siempre pagan con traición. Fuerte el aplauso para ellos.
amor y cariño a su tía Elsa. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos y agradecer, ¿no?, por el acogimiento que tiene con mi tía, por el cariño, por el aprecio que tiene con una de las personas que está presente acá. Yo solamente para expresarle el amor, el cariño que le tengo por todo lo que he hecho por mí, mi tía, porque como siempre le digo, para mí es una segunda madre. Yo siempre puedo llegar acá y él me va a recibir con los brazos abiertos, con el amor como recibir un hijo. Soy su sobrino, pero te digo, te amo como si fueras mi madre. Siempre, tía, puedes contar conmigo así como yo puedo contar contigo. Gracias a todos y esperemos disfrutar el día de hoy todos en armonía. Gracias. Buenas tardes con todos y gracias por venir por este día tan especial que es el 50 de mi tía. Y decirte, tía, que te quiero un montón, que el tiempo que hemos estado acá viviendo he podido conocerte, sentir la hermosa persona que eres y decirte que no tengo solo una madre, tengo dos madres y que te amo y que siempre te voy a amar, tía, y que cualquier problema que tengas puedes contar conmigo para todo momento. Te quiero, te amo. No hay palabras para decirte lo hermosa persona que eres, tía. Y decirte, te amo. Gracias por todo. Te amo. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a Dios por permitirnos un día más de vida. Y agradecer a familiares, amigos, vecinos que el día de hoy nos acompañan con su presencia, muy honrado. Mamita hermosa, mamita linda, gracias por tus consejos, gracias por estar día a día conmigo y sé que me enseñas mucho y me enseñas día a día a ser una mejor persona. El día de hoy están todos tus familiares, amigos, vecinos acompañándote porque sé que eres una persona especial para ellos y eres una persona especial para mí. Mamita, gracias por existir, gracias por el amor inmenso. Sé que esto es una sorpresa de parte de tus sobrinos, mi persona. Espero tenerte muchos años más de vida, hijita, y sabes que te amo un montón. De repente no soy tan expresivo, pero en el fondo del corazón te amo y te deseo muchos años más de vida bonita a nuestro lado. Te amo, mamita. Gracias. Un feliz cumpleaños, mamita. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, por mi parte, yo no tengo nada. Bueno, no tengo mucho más que decir. Más que, mamá, te quiero con toda el alma. Puede que muchas veces no sea muy expresivo ni contigo ni con mi papá, pero créanme que en el fondo de mi corazón los quiero a los dos por igual, ¿eh? El tío debe dedicar unas palabritas a mi Pérez, claro que sí. Bien, buenas tardes con todos, cariño, abrazo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. En primer lugar quiero saludar a mi hermosa hermana, te quiero mucho, hemos venido con mucho cariño, toda la linda familia, de parte de tu esposo y de parte de nosotros. Esperamos que cumplas muy bonito este día, que lo pases muy bonito y que tengas una buena salud. Te deseo muchos, muchos años de vida y que lo disfruten este día. Gracias a todos. Bueno, señorita, quiere decir una palabrita también a la tía. Por aquí, pase por aquí. Fuerte el aplauso para ella, que se escuche bien el dicho. Una persona tan linda como tú no se encuentra.
esté tan cerca de mí. Mis mejores deseos y mis más cálidos abrazos son para ti en tu cumpleaños, ti hermosa. Fuerte el aplauso, bueno, ya le dieron un aplauso. A ver, ¿qué más? Hermano, el mayor. El hermano mayor, claro que sí. Lo que hombre. Guapo, por el canción. Él es el verdadero charro. El bigotón, el bigotón. Buenas tardes con todos. Le agradezco bastante a Dios y a todos que están presentes. Bueno, es el día de mi hermana, por su cumpleaños. Hermanita linda, te quiero, te amo con todo mi corazón. Siempre, siempre estaré a tu lado, en lo bueno y en lo malo, siempre estaremos juntos. Te amamos, todos tus sobrinos, tus hijos, todas las visitas que están, porque te quieren, te aman y están acá. Hermanita linda, te deseo muchos, muchos años más de vida. Y muy agradecido a todos los presentes y la huasca que seas, por último presente. A ver, una última persona que quiera dedicarle a la palabra. Claro que sí, ustedes. Machete. Hoy día gana, hoy día gana. Hoy día se le da campeón, campeón, ¿no? Campeón, ¿no? Hoy día campeón, ¿no? Familiares, padres, hermanos, vecinos todos, hijos. Cuy, cuy, cuy. Vecita linda, espero que la pases muy bonito este día tan especial que todos los años se cumple 50 años. Te deseo muchos años más de vida a la hora de nosotros, de tus hijos, que te queremos un montón y tú lo sabes, como ya he expresado, ¿no? Es más decir que todos te queremos. Tenlo presente eso. A veces no somos tan expresivos como dicen, pero estás en nuestros corazones. Vecinos todos, muchísimas gracias por tenerlos presente. Yo sé que esa es una persona especial para todos ustedes y muchas gracias. Hay que hacerlo divertido hoy día, como si fuera el último de los días. Gracias. Fuerte el aplauso para la gente, claro que sí. A ver, cerramos este pequeño espacio, pero el esposo. El esposo de la vida de esa joven. Cerramos el pequeño espacio, pero no sin antes escuchando las palabritas de la mamita Elsa. Claro que sí. Fuerte el aplauso para la mamita Elsa. ¿Qué pasa, mamá? Eso fue un ensayo, a ver. Fuerte el aplauso para la mamita Elsa. Ahí está. Ante todo, muy buenas tardes. Agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos en este compartir, en este día 3 de diciembre, que hoy cumplo años. Agradecer a mis hermanos, a Antonio, a Rodrigo, a Robert, ¿no? Compañero de toda una vida, y espero que esto sea así, hasta los últimos, como dicen, ¿no? Y a todos los familiares, cuñadas, cuñados, primos, sobrinos, amistades, ¿no? A mi sobrino Toñín, a mi sobrino Freddy, a Mónica, Gary, Ketty, Meylan, Jafet, a Pico Orlando, de parte de familia de Robert, ¿no? A mi suegra, la señora Juaga, a Docho, que cariñosamente lo llamamos así, a Charo, a Margot, a Katherine, también a mi sobrina Gaby, esposo Hermes, a la comadre, mamá de Mónica, y a todos en general, a mi cuñado Rafa, a mi sobrino Paolo, y a todos en general, si de alguien me olvido, pero lo tengo aquí en mi corazón, a Eulalia, a Susi, a la señora Eli, amiga incondicional, a la señora Katy igual. Son tantos que puedo mencionar, igual a mi prima Mari, más que prima de una hermana, y todos juntos, gracias. Freddy, a todos, a comadre Celia, a María, no hay más palabras, emocionadísima por este compartir. Y como ya lo dijo alguien, que esto siga para adelante, todo tranquilo, así como empezamos, que esto termine igual. Lleno de felicidad, gracias Noé, desde tan lejos, desde Marsa, que te has venido aquí. ¿De Marte? Deja nada más. Todo
aprecio que yo les tengo a ustedes. Muchísimas gracias. Thank you.
de tanto florecer te vas marchitando, de tanto florecer te vas marchitando. Thank you.
amor de mi vida, Robert Flores Lino, ¿no? Que próximamente me caso. Yo, Tony, gracias por este compartir, gracias por esta alegría, Juana, ¿no? Los quiero, Paolo, Tony, Anderson, a Einer, a Pachulo, a Tito, a todos, a Robert, el amor de mi vida, emocionadísimo.